en su likecito, vamos a ver qué tal. Y pues mira, ni siquiera perdemos tiempo, vamos ya a la segunda Ah, ya. partida. 10 códigos, imagínate. Hoy Ah, día tenía, ya tenía. mi producción ya se volvió loco ya. Ahora sí, Los códigos. ya ni nos avisa, ¿no? Ya código, código, código. Códigos así, ¿no? Así. Sí, ya salía ese Mandamos meme para todos. también. Producción códigos, ¿no? O sea. Producción, códigos. Ya estamos así, pero loquísimos, loquísimos. Vamos ya. Segunda partida. Me gustó mucho la primera. Siento que Real Stars cogió muchísimo el tema de las. Jugó mucho al contragolpe y jugó muy en torno a Chang. Chang hasta perseguía así el focus. Me gustó muchísimo en realidad cómo es que Real hizo el tema de la Voltis. Ahora Que creo yo que suene el ritmo Imperio de la Pues, luz. Está bloqueando a va un héroe. a tomar cartas en el asunto, porque ya sabemos, para mí Imperio es de los equipos que mejor respuesta dan dentro del juego. El tema es que no se esperaron, creo yo, esa agresividad de Real Stars en ese momento. Y pues, quieran o no, terminó llevándose por ahí el primer punto. Ahora, Imperio, ¿con qué ánimos Los vendré en esta mares del cielo partida? son Yo héroes. creo que algo Mira, así como que te mío. sacudes el polvo y entramos de nuevo con todo. Ahora vamos, segunda partida. Coméntenos en el chat. Acá, ¿esta sí se la lleva Imperio o también se la lleva a los reales? Ay, yo veo que hace rato están, pero tremendas opiniones ahí los chicos dentro del chat. Un saludo también a todos los que están acá. Un saludo por ahí a Hiram que nos está mirando. Un ¿Qué es saludo lo también que por ahí a valgo? Flor Tu que equipo también está nos está bloqueando mirando. Que minas. me piden ahí por interno, Minita, un saludito ahí. Dejo un ratito a los chicos. Sobre todo ahorita que estamos en fase de baneos, todo tranqui para que manden a sus saluditos. De hecho, que ahí saludo a mi mamá, a mi papá que me está mirando. Todos mis seguidores, a toda la gente. A ver, Dechito, tú por ahí. Yo sé que tienes saludos. Yo sé que tienes saludos. Estás Claro, muteado. mi estimada Milita. Es que tenemos por acá también por parte de Facebook, ya que también ahorita nos el día de ayer también tenemos la idea ahí de repartir saluditos en varias redes sociales. Muchachos, por favor, todos los que reaccionen, déjenme en un comentario, me dicen, muchachos, ya reaccioné. Bueno, ustedes reaccionan y me dicen, ya reaccioné para poderlos saludar. Para saludar a los que alcanzan a reaccionar, ¿cierto? Saluditos para David MY, saluditos para Rowie. Bienvenido a la transmisión para César, bienvenido también, gracias por estarnos acompañando. Para Kevin Entre los Alexander, ¿cómo planos estás? existe un Saluditos para equilibrio Franco, y un para héroe, Manolito, para el cual fui Jonathan, para hecha. Joana, para Marcos Díaz también que nos está acompañando en esta transmisión. Para Touka ML, Yomi ML también que nos viene acompañando de la transmisión. Gastón Suárez, para Gutiérrez Mamani también que está ahí en la transmisión. Estoy leyendo los de Facebook y ahorita mi estimado Lucky por ahí nos alcanza a leer de otra plataforma, muchachos, para Pepe Vega. Para Franks, para Gastón, hay muchas personitas ahí conectadas y de verdad que les agradecemos a todos por Soy el poder conectarse. de la Que luz esto, esta encadenado. fiesta todavía continúa. Hay más versus para todos ustedes. Sé que ahí la información llega algo tardía, pero gracias de verdad por el bonito apoyo. Así chicos, de verdad, no, eso no existiera realidad sin el apoyo de todos ustedes y la comunidad que está creciendo bastante aquí en Latinoamérica. Saluditos para la gente que se encuentra en YouTube. Saludos para Maggie Gugu, para también para Jared Jair, para M. Gark, también para Néstor Martínez, para Alejo, para Poli, también siempre está en la transmisión. Para Canesiño, para todos ustedes, chicos. De verdad, muchas Tu equipo gracias por está estar en la seleccionando. transmisión. Sí, hay un quizás, ¿no? Un pequeñísimo delay por el hecho de que como estamos en vivo y demás, yo sé que algunos dirán, si no me lees, es grabadazo, dicen, ¿no? Si no me lees, es grabadazo, pero no, chicos, no es Es grabadazo. Ya, cierto. yo he visto la transmisión de estamos en vivo y dicen, no, si no me lees, es grabadazo, ¿no, chicos? Hay un pequeño delay, ¿no? Así que se manda saludos. Ahorita van a salir, te mandan saludos y ya toda la gente, saludos, saludos, pero ya vamos a mandar los saludos Sí. prácticamente. No, Pero ya bueno, muy chicos, tarde, chicos. Debieron sí. haberlo pedido hace un ratito. Ya, cuando entremos al draft, ya para las próximas partidas, ya cuando vean que estamos en draft, ahí chicos, Ahí pongan, pidan. mándenme Saludos, saludos, sí, saludos, ahí saludos. piden, que mientras hablamos, ahí Eso. recién vamos a estar leyéndolos, para estar un poquito así alineados en el tema de tiempo. Pero Soy bueno, ahora poderoso, hablando de alineaciones y demás, ya confirmado. Tu tenemos equipo prácticamente anduvo el en héroe cumbia. para Edrian, otra vez, vamos a darle su Iritel, sí, porque si no lo banean, dámelo, o sea, tengo prácticamente todas las partidas como victoria en estas playoffs, así que mejor. Yo la termino jugando. Pero la escuadra de Imperio también quiere jugar ahora sí alrededor de daño en área. Tenemos a Grok, tenemos a Terisla La también. urología es mi Uy, oficio. uy, uy, uy. Lili es mi Uy, nombre. uy, uy. Estamos viendo prácticamente
partidas del año pasado, Ned, porque también sacaba su Digi Erwin, ¿no? Que era su insignia, Adrian, su Iritel, pero bueno, anteriormente no estaban en el mismo equipo, ahora sí. Y para un héroe adicional, ¿no? Baxia, que también lo han sacado en estas playoffs. Se vienen fuerte los picks que tiene la escuadra de Real Star eSport, en realidad. Me gusta hasta el momento la composición de esos tres héroes ya mencionados. Ahora, ¿qué le vas a sumar a Chan? ¿Otra vez le vas a dar Farsha? ¿O le vas a dar por ahí quizás su Kagura? Que no le hemos visto ya después. No le hemos visto su Kagura, pero el año pasado también salía. Ahora, imagínate que lo saque, ¿no? O sea, ya prácticamente hablamos de héroes del año pasado. Pero la escuadra de Imperio decide responder como tercera opción por Alpha. Y Valentina ha sido baneada, ¿no? Entonces, alguien va a tener que agarrar a esta Farsha directamente, porque si no, Real lo va a picar, o también la escuadra de Imperio, porque Imperio tendría un poquito más de combo en área, ¿eh? Con esta Farsha sí podría ser mucho, pero está pasando el Jin Sung Jin, Real Star, está pasándose el Jin Sung Jin, que deberían banearlo, deberían. Ahora, ¿qué baneamos? ¿Jin Sung Jin o baneamos Farsha? Entonces, como que queda esta opción, ¿no? Así que vamos a ver cuál va a ser el próximo héroe, mi estimado Dead, que le van a terminar dando a Chang y compañía. Esta tierra es nuestra patria. Aunque ahí está, sí es cierto, mi estimado Lucky. Aunque pronto tal vez no creo que van a ir a Jisun Shin, porque ya con el Alphas puede que se lo lleven en el área de la jungla. No creo que se lo lleven de Ruamer. Tienen a Marquinhos de experiencia y tienen a Ruamer ya con lo que es el Grog, así que allá tienen a Alpha. Creo que asegura un poco más el baneo para lo que es... en esta ocasión para Fechin en el área de mid con una Novaria. Más bien no quiere que tampoco Fechin tenga a este mago de redentización, daño a distancia, visión, que ya también alcanza a ser bastante molesta en cualquiera de las dos manos, tanto en Chan como en Fechin, en los dos magos de los dos equipos. Tiene una muy buena participación. Le banean a Lapu-Lapu también para que no se lo lleve Mike en esta oportunidad. Ojo que está disponible Yuzhong. Mike también ha tenido una excelente participación con este combatiente para poder hacer unas buenas iniciaciones. Y vemos una estrategia del equipo de Imperio algo más de resistencia, pendientes con esto. Dos combatientes, un tanque bastante fuerte por parte del Grog. Aseguran ahora la farsa y como intercambio aquí de magos por parte de los dos equipos. Y lo que decía mi estimado Laki es cierto, ¿será que vemos una Kagurita por ahí? Que salga en manos de Chan, una Lilia que ya también en partidas anteriores la hemos visto. Y Chan, como no, Chan tiene manos para todo, prácticamente Chan maneja perfecto hasta los héroes que ni siquiera han salido. Es un gran jugador, muy buen jugador en la línea central. Y en esta oportunidad vamos a ver con cuál se desempeña contra una farsa que lo va a intentar también tener algo de molestia. La Cavita está baneada, ahí va. Ya me iba a poner, wow, aquí todo analítico, pero no. La Cavita está totalmente baneada por parte del equipo de Real Star. Me asusté, yo dije, ¿la dejaron libre? No. Muy atento el equipo de Real Star, la intenta banear y efectivamente está la línea. Mike con el Xbox en el área de la experiencia. Interesante pick. Y ahora, Milita, a ver, yo considero que el pick de Helcur no está mal, pero... ya como lo veníamos diciendo que el alfa era jungla. El alfa ya era jungla. No iba a pensar en el Hellcore. Porque igual pensaba, bueno, tienen Digi. Erwin es demasiado molesto con el Digi. Es muy molesto. Sí. Siempre tira la segunda habilidad, te amarra, te corta iniciaciones. Tiene visión con la primera habilidad y es muy molesto. Pero se llevan al vaquerito en manos de lo que es el tirador Fury por parte del equipo. Perdón, de Fury no, del tirador por parte del equipo de Imperio, que es directamente Yur. En esta ocasión de Yur, que en esta ocasión es el oro por parte del equipo de Imperio eSports, que se lleva el vaquero solitario, mi estimada Milita. En cuanto a los picks, considero yo que tiene mucho main, por decirlo así, el equipo de Real Stars. Desde que Erwin tenga el Digi, yo la verdad le tengo mucho respeto a ese Digi, porque es que no te deja hacer absolutamente nada. Iniciación que hagas, iniciación que te corta totalmente Erwin. Sí, la verdad que sí. Muy buenos counters por parte del equipo de Real Stars. Me gusta mucho. Acá el Xbox va a tener carta libre. O sea, va a estar muy tranquilo en realidad en línea. No tiene que acercarse. Ey, el pick de Lilia me gusta muchísimo, la verdad. Yo siento que esta partida está
más inclinada para el equipo de Real, pero pues como comentamos, Imperio también nos está trayendo un grandioso pool de héroes. En esta segunda partida ya ahí podemos ver directamente a Haydon Buscemichi en el bufo rojo, mientras que del otro lado estaba Aurora junto con Yur por ahí. Ya empiezan a moverse todos dentro del mapa. Empieza a fastidiar por ahí Chan, 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 sin miedo al éxito. Entrando a fastidiar directamente junto con Darken. Fastidiar también por ahí Aurora. Invadirle directamente la jungla para evitar el tema del farmeo. Chan es muy agresivo cuando juega con Lilia. La verdad es una de las Lilias que más me gustan. Porque recordemos que prácticamente es una heroína que puede tener su primera y su segunda habilidad desde el inicio de la partida, y la verdad es que puedes jugar agresivo desde el inicio. Así que vamos a ver cómo es que se va a dar ya esta partida. A diferencia de la anterior partida, ahorita ya prácticamente estábamos teniendo la primera sangre por el momento. Guardan un poquito más, le bajan las revoluciones. Servin fastidiando por ahí, poniendo las bombitas por todos lados. Darken también dando la visión. Y es que acá también se están jugando por ahí otro puntito. Fastidiando Haydon Bush, que entra, va directamente hacia la jungla. Darken, que pone ahí nada más los muritos para incomodar el tema por ahí del farmeo. Feshin también, que viene a dar un poco de support. Se jala por ahí el bichito de jungla. Vamos a ver que esta partida está hasta ahora muy balanceada. Todavía minuto con 52 en 2 segundos prácticamente. 3, 2 y 1, que ya sale por ahí la tortuga gracias a Red Dragon, ya lo sabes, los mejores periféricos gamer, precio, calidad, lo pueden conseguir en su tienda favorita. Haydon Bush, que va por ahí fastidiando, llega Feshin, Aurora también, Darken ahí también poniendo los muros, queda Feshin ahí que termina que usar el parpadeo. Haydon Bush, que hace tremendo follow, llega Marquinho, muy tocado Haydon Bush, se lleva la primera sangre, que la termina cediendo por ahí Marquinho, que queda en medio del fuego cruzado. Ulti por parte de Mike, que no conecta, retrocede nada más el equipo de Real Stars. Por ahí que Marquinho retrocede, pero muy buenos calls por parte del equipo de Real Stars. Muy buenas intenciones, pero no lograron. Se dieron por ahí la primera kill. Haydon Bush, que no pierde tiempo, sale directamente para hacer la tortuga, mientras Chan va a dar el soneo junto con Erwin, fastidiando por ahí la zona del bufo azul directamente del equipo de Imperio. Asegura por ahí Haydon Bush. También esta tortuguita y se mueve ya el equipo de Real Stars. Lucky está, pero movida esta partida. ¿Le seguimos yendo a Real Stars? No, tú comentaste que creo que Imperio, ¿cierto? Sí, yo había puesto mi cuota de fe para la escuadra de Imperio, pero justamente la escuadra Real ha sacado uno de los mejores, o sea, de los mains que tienen, porque estaba viendo las estadísticas de su primera participación cuando Real Star eSport era Erwin y Chan, que jugaban para la escuadra de Edición C Gaming, Argentina. Piqueaban, jugaban alrededor de Lilia, jugaban alrededor justamente de Digi. O sea, ya se conocen, o sea, tanto Erwin y Chan jugado tanto tiempo, entonces esta combinación es letal. Por eso hablamos de los héroes main, que es muy importante. Y ahora cuidado por aquí, van a comprometer directamente por la última y también de Feshin con esta farcha. Y ahora el daño posiblemente termine matando a Chan. Chan termina explotando rápidamente y Erwin utiliza rápidamente el parpadeo para salir de la zona de peligro. 2-0 hasta el momento a favor de la escuadra de Imperio. Y lo que estamos viendo también es que la escuadra de Imperio ha salido rápidamente a presionar. No le puedes dar espacio ni respiro a la escuadra de Real Star eSport porque te puede terminar condicionando mucho. Parte superior, ponemos el muro. Lamentablemente la comunicación no fue de lo mejor. Llega rápidamente Jairo Más para tratar de ayudar a Adrian, pero Adrian va a querer pelear prácticamente esos 4 horas en la parte superior. Fisher, que se va a terminar alejando. Farse, que casi termina cayendo en el intercambio. Pero mientras tanto, Erwin va a salir nuevamente. Ahí está, con este Gigi explotando. Le ponen el murito por si acaso para evitar de que puedan anularle justamente la llegada o el regreso a su base. Así que ponemos un 3-0 hasta el momento a favor de la escuadra de Imperio. Jairon Bash, cuidado que se va con todo en la parte superior. Yur queda expuesto. Pueden ir en contra de Yur, posiblemente el slow correspondiente también. Lo terminamos regresando otra vez, pero el daño, ¿dónde se encuentra? No sé si la escuadra de Real Star y Sport sea la mejor opción, porque están prácticamente peleando alrededor de la segunda estructura. Que lo van a terminar matando sin problema alguno. Lilia se va a terminar llevando el kill posiblemente. Sí, es así como ocurre. La primera kill a favor de la escuadra de los Reales termina llegando prácticamente los 5 minutos de partida, pero mientras esto ocurre, directamente los chicos de Imperio se van a la parte inferior para terminar llevándose la tortuguita.
Prácticamente la segunda tortuga acaba de caer a favor de la escuadra de Imperio y eso pone más en igualdad de condiciones en el tema del oro total. 14.000 para la escuadra de Imperio, 14.000 también para la escuadra de los Reales. 3-1 en este marcador, en este segundo mapa, chicos. Recuerden que es al mejor de 5. Este es el segundo mapa. Si es que la escuadra de los Reales gana, estaría la escuadra de Imperio condenado a ganar el tercer enfrentamiento, porque 3 partidas ganadas terminas ganando el enfrentamiento y ahora lo van a terminar matando directamente a Erwin con esta última también de farsa por la parte trasera. Aurora que entra rápidamente, comprometemos la vida de Chan también. Acaban de caer los dos seres importantes por parte de la escuadra de los Reales, no solamente ellos, está cayendo uno por uno. ¿Qué me están contando? Jairo más también casi termina cayendo en el intercambio y ahora vamos rápidamente a querer llevarnos la parte inferior posiblemente porque es la torre que más tocada está hasta el momento, mi estimado Death. La partida con mucha acción, la verdad, pero claro, favorito se podría decir por ese arranque tan agresivo de Imperio. Totalmente, mi estimado Lucky. Bueno, es que también tiene muy buen poder ofensivo. Ya con Yur, con el Clean, recordemos que es un tirador que tiene demasiada distancia. Buen pokeo cualquiera que se quede tan cerca del peligro. Ahí está. Y la combinación directamente con la farsa es muy, pero muy poderosa. Le quitan directamente la armadura muy rápido al Mike. Decide retirarse también el desgaste que está haciendo Chan sobre Darken, sobre el Grog del equipo de Imperio Esports. Es bastante importante. Quiere intentar empujar en la línea inferior por parte del equipo de Real Stars Esports. Se acerca Yuri, intentar dar cobertura también lo que es Darken. No se quiere dejar que se acerque Erwin encerrado. Tiene que parpadear un lugar un poco más seguro por la retaguardia. Perfecto, Aurora los agarra, los tres obliga a bajar al menos a untear a Erwin. Unchar para la casa. No tenía cobertura, no tenía visión de los arbustos. Erwin no tenía pollitos, no tenía algo que le avisara que atrás venía Aurora. Falta ahí alguna visión, algún hazard por parte del DJ Erwin. Alcanza también ahí a tener inconvenientes porque el alfa Aurora los alcanza a atrapar a los tres y se lleva prácticamente dos bajas, casi son tres. Pero le gastan la ulti también a Digi. El retroceso no es tan bueno, no está tan seguro. Y a la Lilia Chan, que alcanza ya la tercera vez que puede alcanzar a caer en esta partida. 2-7 el equipo de Imperio quiere empatar las cosas. No se quiere quedar atrás en este BO5 que sigue intentando generar algo más de presión. 100 segundos para que salga ya el Lord. Lore mejor, no mejorado, pero que puede ayudar bastante a reforzar las líneas. El desgaste de Marqueño es bastante bueno. Ahí viene también tirando la última. Alcanza a enganchar a dos integrantes del equipo de Real Star. Va a intentar explotar sobre Marqueño. ¿Tiene parpadeo? No, señores. Alcanza a gastarlo, pero no lo gasta de la manera adecuada. Decide conservar la distancia. Un poco más cerca. Chan intentando desgastar. Tira ulti. Va a tirar la última en mano de Erwin. La cobertura de Erwin es bastante buena, pero el daño también en mano de Yura. Ahí está. Explotando al pollito Digi, también se llevan a Hydra, ya no hay cobertura, se van a llevar a Kaido Boost también el daño de Yur, pero Fechin conectando sus habilidades sobre el jungla del equipo de Real Star Esports, llevándose otra baja más importantísimo. Imperio con todo el daño que tiene, casi se llevan también a Chan. Va a intentar al menos generar algo de daño sobre Maya, le quitan la armadura, quieren quitarle también la inmortalidad, parpadean todo el daño, empuja Imperio. ¡Qué nivel de juego! Nuestra estimada Adri ya está con nosotros y alcanza también a opinar sobre esta partida, mi estimada Adri. ¿Qué opinas por lo pronto? Porque el equipo de Imperio sale a intentar empatar por ahora este BO5. Ay, creo que Adri ya no va a estar con nosotros, se le fue la luz. ¿No? ¿Dónde estaba? Así que me pareció que nos habían dicho que había vuelto. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Mi estimada Melita también está con nosotros para ver. Creo que no está. No, creo que no está, lastimosamente. No, ya sí, después está. Volverá, muchachos, no se nos preocupen. Pero ya tenemos a Mer aquí, la compañía explotando Xbox. Lo que es Mike, todo el daño sobre Marquinhos se lleva a la baja. Lord puede intentar al menos caer sobre el equipo de Real Star también, que viene la recuperación. Se llevan tres bajas, Darken muy tocado. Para la casa, se llevan a Darken, otra baja más, solamente queda Yur con vida. Y lo van a intentar interceptar, tiene parpadeo, así que lo alcanzan a dejar un poco más lejos. Yur están bastante tocados, varios integrantes del equipo enemigo, pero Yur se alcanza a arriesgar. ¿Será que se va a marcar el 1-5? ¿Será que sí se lo marca? No le quita la inmortalidad, tiene que parpadear justo a tiempo, lo hace la persecución, Adrian también lo persigue, casi se muere, Dios mío, lo que alcanza a arriesgar Adrian, y
Neidron alcanzando a sentar al Clean, al tirador del equipo de Imperio. Lo hace bastante bien. Ahora viene la embestida por parte del equipo de Imperio. Se lleva también lo que es a Chana. Se emocionan demasiado, así como yo, pero ellos están jugando y eso no es bueno. La emoción les gana, las risas en la línea de mid se meten demasiado bajo torre y el equipo de Imperio puede por lo pronto respirar, mi estimada Milita. Ahora sí te entrego el micrófono, porque ¿qué nivel de juego de tú a tú están jugando estos dos escuadrones? Es que definitivamente Aurora está haciendo muy bien su trabajo, está desequilibrando por ahí directamente el equipo de Real Stars. A mí, y eso que me gusta mucho el tema del draft de Real, pero siento que no está surtiendo el efecto que esperaban en realidad. Ahí Feshin que entra con la ulti y los hace retroceder a todo el equipo de Real Stars. Yur fastidiando directamente a Chan, puede ser. Lo empieza a hacer bastante follow, muy tocado Yur, y se va a nada de vida, señores. Haydon Bush que termina lanzándole todo directamente a Aurora. Vamos a ver. Focus, tremendo Focus. Qué buena ulti por parte de mí, que puede ser que le termina llegando. No se lleva la kill. Aurora también se lleva. Se va ahí con nada de vida. Focus directamente hacia Marquiño, que termina cayendo en la zona media. Empiezan ya el equipo de Real Stars a hacer un follow muy buen early, pero ya siento que le está costando un poquito más sacar adelante esta partida. Aurora, Focus directamente. Darken termina cayendo. Aurora que termina entrando, retrocede por ahí. Erwin junto con Adrian. Ojo, Erwin que va a tener que vaquear directamente. Y Aurora que va sin miedo al éxito a querer hacer la invasión respectiva hacia la jungla enemiga, pero termina retrocediendo. Recién un minuto de que salga por ahí el Lord mejorado. Y ambos equipos están muy parejos. Ojo, si bien las kills se inclinan para el lado del equipo de Imperio, para el equipo de Real Stars, que recién va 9 kills, en temas por ahí de economía están muy parejos, nada más que 800 aproximadamente de oro. Y ahí en pantalla, gracias al equipo de producción, podemos ver la itemización de cada uno de los miembros de ambos equipos. El equipo de Real Stars está jugando un poquito más compacto, a diferencia del equipo de Imperio, que siento que está usando un poquito más una técnica más envolvente, se podría decir, en la cual están entrando por diferentes flancos, y es eso lo que hace minimizar el poder de Real Stars, que tal vez no se esperan que les terminen entrando por la zona del backlane, ¿no? Darken que va a la zona adelante, termina recibiendo bastante daño por ahí. Aurora sabe que ya gastaron un poco de recursos el equipo de Real Stars. Sale por ahí también el Lord en estas instancias. Empieza a retroceder el equipo de los Reales. Intentan por ahí Haydon Bush baitear lo que viene a hacer el Lordcito. Marquiño también por ahí fastidiando. Y tienen absolutamente todos los hechizos también. Por ahí podemos ver una gran iniciación de Imperio. Solamente están esperando Mike por ahí, lanzando las habilidades de Aurora, fastidiando directamente a Erwin. Chan poniendo las bombitas. Por ahí Focus de Aurora para salir. Erwin muy tocado, sale por ahí con la ulti. Darken aprovecha y se lo termina llevando. Focus directamente de Adrian. Y ahí también se va para la casa Darken. Adrian muy tocado, lo terminan mandando a mimir. Mike termina cayendo. Tremenda entrada el equipo de Imperio. Y todo esto cayó para el lado de Imperio, señoras y señores. 4-1 para el equipo de Imperio. Esto puede ser un todo medio, señores. Haydon Bush que va a aguantar lo que pueda. Y no queda más. Focus esto directamente al Nexo, señores. Y no hay nada más que contarles, porque el equipo de Imperio se termina llevando este punto, que la verdad fue una partida verdaderamente buena, total deleite para mí. Aurora, cómo hacía las entradas, el Focus directamente desarticulaba prácticamente a toda la estrategia que pudo traer el equipo de Real Stars. Así que, no sé, querido Lucky, ¿tú cómo viste esta partida, que la verdad ha sido pero de loco? Sí, en realidad aquí pues creo que tuvo peso más
el part, bueno, el meta, ¿no? De por sí creo que la escuadra real ha tratado de ir por héroes que son de confort, sí, se habló en inicio, pero en el tema de ejecución y demás se veía un poquito más frágil de lo que tenía la escuadra de real, ¿eh? No había mucho aguante que digamos, la escuadra de imperio sí tenías como que un poquito más de daño extra, ¿no? Por este alfa de Aurora, aparte el daño en área, que también te podría condicionar el pick de Farsha, ¿no? Entonces siempre hablamos de esto. Los chicos de Real Star y Sport lamentablemente no tenías un héroe de daño en área como tal, ¿no? Lilia, si bien es cierto, tiene una muy buena línea y es un tanto molesta, pero si es que agarras en peleas del 5 a 5, Imperio se terminaba llevando la mejor parte en la mayoría de decisiones, ¿no? Aquí otra vez, terminas agarrando a uno, pero mal parado, ¿no? Pero en el tema de las peleas, en composición, sí, ahí te menciono, ¿no? Tenías como que una pelea en la cual te favorecía por el tema del daño en área y demás, y ahora ya, eso culminabas el juego prácticamente, ¿no? Ya no había más opciones que hacer. Ibas toda estructura, ahora ibas todo al nexo y ganabas el juego. Una partida que ha durado prácticamente 14 minutos nada más, ¿eh? Una partida que no ha sido tan extensa que digamos. El segundo mapa que se va ahora a favor de la escuadra de Imperio, y eso pone en igualdad de condiciones. Ahora, olvídense del BO5, chicos. Ahora es un BO3 prácticamente. El equipo que gane las dos partidas, gana el enfrentamiento. Porque ya tienen 1-1, es como un empate. Entonces ya se logran llevar un mapita, solamente faltaría 3 mapas en el mejor de los casos, pero el equipo que quiera ganar se tiene que llevar los 2 mapas siguientes. Así que pues vamos a ver un poquito de las estadísticas en realidad. No había muchas replays de por medio porque fueron muy exactas, muy puntuales las peleas. Y justamente estamos viendo, ¿no? Una duración de enfrentamiento que, como digo, no duró mucho en realidad. El tema de kills estaba un poquito más a favor de la escuadra de Imperio y demás, y el tema del daño también que podría terminar generando, ¿no? Estamos viendo la comparativa, ¿no? Entre midlaner y también el jungla, pero siento que sí, tuvo una mejor composición la escuadra de Imperio. Lamentablemente, héroes de daño que no tengan en área tienden a perder las partidas, pero, como digo, quisieron ir por héroes de confort la escuadra de Real Star eSport y no les termina favoreciendo. Ahora, de repente por ahí dijeron, ok, vamos a probar estos picks, si nos sale, genial. Si es que no, pues ¿qué podemos hacer? Pero en detalle es que sí, le favoreció mucho a la escuadra de Imperio. Así que, pues bueno, mi estimado Dead, después de este enfrentamiento ya es como que ambos equipos, ok, no pasó nada, no pasó nada, vamos a volver a jugar, vamos a replantearnos, porque hay que recordar, no es partida de eliminación, ya los dos equipos están directamente en la Liga LATAM, pero sí directamente tu pase a la gran final y evitar de jugar tantas partidas el día de mañana, ¿eh? Porque el equipo que gane el día de hoy no va a jugar todo y se va a hacer muy extenso, y ya conocemos algunos equipos que han pasado por estas etapas. Justamente, el pick de Alpha, que no se ha visto mucho tampoco que digamos, pero ha sido uno de los picks que prácticamente Aurora es el que trae picks sorpresas, ¿no? Alpha, Jin Sun Shin, entonces ya si no le das a Jin Sun Shin, te termina sacando Alpha directamente. Con un KDA de 8-1-6, una participación también en asesinatos interesante, las kills también en por ciento, del 78% siempre ha estado presente, el GPM bastante elevado de 797 y el damage, ¿no? También generado del 24% en total. Así que siento que eso es lo bueno que tiene la escuadra de Alpha, perdón, la escuadra de Imperio, que Alpha es uno de los héroes que no hemos visto.